Actualizamos la información económica en Directo América, de nuevo con Juan Pablo Lucomí. Una vez más acá con las noticias así es económicas eso es y empezamos con la nueva propuesta de elon musk que en términos de inteligencia artificial presentó un nuevo chatbot eh, qué novedades aporta esta, esta propuesta vamos a revisarlas y también cómo lo han propuesto los mismos desarrolladores porque tiene una fuerte relación con la plataforma x y entre otras cosas además de responder preguntas también sugiere eh, pues qué preguntas hacerle esto con una personalidad un poco jocosa o atrevida como lo han dicho los mismos desarrolladores escuchemos Grok está diseñado para responder preguntas con un poco de ingenio y tiene una vena rebelde, así que no lo uses si odias el humor. Una ventaja única y fundamental de Grok es que tiene conocimiento en tiempo real del mundo a través de la plataforma X. También responderá preguntas picantes que son rechazadas por la mayoría de los otros sistemas de IA. Grok sigue siendo un producto beta muy temprano, lo mejor que podríamos hacer con dos meses de entrenamiento, así que espere que con su ayuda mejore rápidamente con cada semana que pasa. Y Juan Pablo, mientras Elon Musk, que es uno de los pioneros financieros de la inteligencia artificial, eh, al mismo tiempo a veces se ha declarado preocupado por este desarrollo desenfrenado. ¿Cómo se entiende este discurso? Así es, y que hay que recordar que en el pasado, por ejemplo, ha estado liderando estos documentos de los grandes de las tecnológicas para poder estar estudiándolo constantemente y que recién viene de esta cumbre de regulación de la inteligencia artificial que se celebró en Reino Unido. Pero vamos a escuchar qué es lo que dicen ellos eh, de diferente para esta inteligencia. Creemos que es importante diseñar herramientas de IA que sean útiles para personas de todos los orígenes y opiniones políticas. También queremos empoderar a nuestros usuarios con nuestras herramientas de IA sujetas a la ley. Nuestro objetivo con Grok es explorar y demostrar este enfoque en público. Potenciar la investigación y la innovación. Queremos que Grok sirva como un poderoso asistente de investigación para cualquier persona, ayudándola a acceder rápidamente a información relevante, procesar datos y generar nuevas ideas. Tenemos que decir, Rosa, de que para la inscripción, por ejemplo, van a ser solamente algunas personas las que van a poder tener el acceso. Ellos van a okay. poder recibir como unos probadores, unos testers. Y luego de esto, pues les llegará el correo a la persona si puede utilizar esta inteligencia como base inicial por ahora. Ok, bueno, estaremos pendientes de cómo se desarrolla este chatbot en particular. Eh, Juan Pablo, cambiamos ahora de información económica, pasamos al continente asiático. Así es, y lo hacemos actualizando el panorama de la principal economía de esa región y la segunda del mundo. Pues el Banco Popular de China decidió mantener la volatilidad del yuan en mínimos que no se veían desde 2010, lo que podría acumular presión sobre la divisa nacional, según analistas entrevistados por el medio especializado Bloomberg Economics. El Banco Central mantuvo prácticamente intacta, su tasa de cambio de referencia. Recordemos que esta es su principal herramienta para igualar el valor del yuan y lo hizo pese a los repuntes de la semana pasada ante la debilidad del dólar. Pese a que la economía china se beneficia en cierta medida del, de un yuan más débil, por ejemplo, abaratando las exportaciones, los analistas apuntan a que China no quiere dar el mensaje de que está perdiendo eh, en esta depreciación, eh, ya que esto podría traducirse en un descenso todavía más acusado eh, del valor de la divisa y una mayor Fugas de los capitales. Hay que decir que a lo largo del 2023 el Yuan ha perdido un 5% de su valor frente a la moneda estadounidense, Rosa. Cambiamos de información macroeconómica, vamos a Europa porque también tenemos datos de la zona euro. Así es, los analistas de los datos que revisaremos dicen que los 20 países que comparten el euro iniciaron el último trimestre del año con pie izquierdo, ya que vienen de un trimestre con una contracción del 0,1%, es decir, de julio a septiembre. Y pues si sí, en el periodo que viene, de octubre a diciembre, el PIB reporta datos negativos, ya estaríamos hablando de una recesión para la eurozona. Además de este dato negativo del trimestre anterior, este lunes... Se conoció que el índice compuesto de gerentes de compras, conocido como PMI, el cual también es considerado para pues, ver la salud económica en general, pues dio unos datos no tan positivos. Vamos a ver los números y aquí es importante tener en cuenta que para este índice es crucial los 50 puntos para considerar una sana economía. Para la zona de euro, por ejemplo, cayó en octubre a 46,5 puntos desde los 47,2 de septiembre, lo que supone pues la lectura más baja desde noviembre de 2020. Y también hay que decir que las que están este panorama un poco negativo son Francia, Alemania e Italia, las grandes economías que, pues, en este momento con datos no tan positivos. Y ante este panorama internacional, rápidamente con Pablo Indicadores pues no tenemos la apertura de Wall Street, pero los futuros hasta el momento se reportaban positivos en esa región. Europa sigue operando y lo hace mientras la Unión Europea abre una investigación contra AliExpress por presunta venta de productos ilegales, esto para hablar de Europa. En el caso de Asia ya cerró y lo hizo en terreno positivo con Hong Kong eh, siendo uno de los mayores ganadores. En China el empleo juvenil se muestra sólido, logrando en octubre el 85% de la meta anual que se habían planteado en creaciones de empleos. Juan Pablo, pues muchísimas gracias por esta crónica económica. Nos vemos mañana con más. Mañana aquí nos vemos, Rosa. Eso es.